Bueno, y ya estamos aquí llegando a lo que es la parte final de nuestro programa. Y miren, mami Génova, cómo nos han puesto nosotros aquí. Bellas y Bellas y fabulosas. prefabulosas entre tantos caballeros, porque el teniente no vino solo, el teniente general, él trajo su No. séquito, teniente general Sus presente a sus escoltas. escoltas y a sus amigos. Bueno, como ya ustedes me conocen, el teniente general, presidente de la Academia Mundial de Bomberos, aquí tenemos al Coronel Tobías Bier. Tobías Beard. y el coronel Lorenzán. Bueno, cuéntenos un poquito cuáles son las funciones que usted desempeña en la academia. Bueno, la función mía es una función importante. Yo soy uno de los coordinadores que coordino los trabajos junto al general. Y cada vez que él regresa de los Estados Unidos, yo estoy aquí en Dominicana, lo recibo y le hago varias reuniones El recuento de todo lo que han con ido diferentes, sí, trabajando. claro, con diferentes funcionarios del país. Excelente. Y nada, estamos rescatando la juventud para llevarlo a nuestra institución Qué y bueno. Muy bien, excelente ese trabajo. Tremendo. Claro que sí. Esa es nuestra misión. Excelente. Rescatar, prevenir y educar. Rescatar, Wow, oye, qué prevenir y educar. chévere. Qué lindo lema. Muy bueno, Tremendo, muy bueno. tremendo, me gustó. Tremendo, porque mire, el trabajo con la juventud es importante. Y bien Y arduo. bien arduo, porque esta juventud ahora Esa es nuestra misión. tenemos que ayudarla bastante. ¿Y usted, mi señor Florenzán? Yo hago, especialmente yo lo que hago es que lo cuido a él, que nadie se le puede acercar mucho a él. Ay, Yo ando cuidando que siempre esté cuidado. protegido de todo, Tenemos que, por eso estamos de específicamente. lejito, mira. Sí. Estamos de Estamos lejito. de No dejo lejito. que así a distancia tienen que Sí, a estar. distancia. A Sí. distancia. A distancia con su No mascarilla. confío en nada. Con su mascarilla a Sí. distancia. Qué bien. Hasta Ah, bueno. sin mascarilla, pero yo no dejo que Pero no nadie. se acerque mucho. Oiga, yo quiero a alguien así que me cuide Yo también a necesito distancia. uno que. Bueno, yo estoy a disposición también. Ah, mire, ya tremendo, tenemos tremendo. nuestro guardaespaldas. Claro, claro que sí. Alma. Aquí maravillada, agradeciendo eternamente su visita, su trabajo. Sabemos ya que usted es la mano derecha del teniente general aquí General. en República Dominicana, él es que le pasa cuenta cuando él está en Estados Unidos. Ah, bueno. Y cuando él llega, le pide cuenta. Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Y cómo están las cosas? Entonces allí, el señor allí, no se le No acerque se le porque hay acerca problemas. mucho. Así es. Eso me gustó. Bueno, teniente, algunas palabras finales, algunos consejos que tenga para usted también, para esa juventud que ustedes quieren atraer a la institución. Díganle un Sí, vamos mensaje, a háganle un exhortarle algo a llamado, esa juventud que está exhórtenle. ahí pendiente de ustedes. Pendiente. No simplemente decirle que somos una institución sin fines de lucro, que las puertas están abiertas. Ya pronto aquí en República Dominicana estaremos capacitándolos. En enero empezamos la nueva construcción y las puertas están abiertas porque nosotros no enfocamos más en los entrenamientos en Estados Unidos, pero ya venimos para acá a capacitar. Así que, joven, si a usted le interesa participar y ser parte de lo que es la academia también, porque uno de niños le pregunta a muchos niños, ¿qué te vas a hacer cuando grande? Bombero, pero después que ya crecen, Sí. como que le pierden ese interés. Pero Sí. si usted todavía tiene el interés y quiere servir a su país y a su comunidad, ya pronto tendrán la academia aquí para ser parte de No, ellos. y a las damas también. Y a las damas también. Uno dice Claro. caballero porque mayormente le nace a los caballeros, pero hay muchas niñas que también quieren ser bomberos y eso no es ningún problema. Si a usted le interesa, también acérquese, busque en las redes sociales la Academia Mundial de Bomberos e inscríbase, busque información. Él dio sus teléfonos en el segmento pasado, puede verlo también, buscarle, comunicarse. Y si le interesa, no hay ningún tipo de problema. Claro que sí. A llamar. A llamar, a inscribirse y ser parte. Eso es una orden. Bueno, pues no, ¿qué nos resta más decir? Que esta es su casa, que las puertas están abiertas y que no dudes en llamarnos si necesita de nuestra ayuda. Porque a Gracias. veces los que ayudan necesitan. Necesitan ser ayudados. Claro. Así que estamos acá para cualquier cosa incondicional que ustedes necesiten de nosotras. Gracias, gracias. Gracias. Igualmente. Esta es su casa. Así que, mis amores, nos vemos el El próximo próximo sábado sábado. por este mismo Vaticanal, a esta misma hora, por CTV, gente de éxito. Bye, Bye bye. bye.